¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, 16 horas 30 minutos, edición vespertina de la pizarra de Red Gol, adelantadito hoy día lunes para que podamos revisar este campeonato nacional que por fin inició. Ah, por fin, ya estábamos aburridos ya de puro molío del extranjero. No, señores, ahora sí tenemos fútbol nacional con Colo-Colo y Universidad de Chile, la derrota del cuadro azul, la victoria de Colo-Colo. También tenemos obviamente el repaso de lo que hizo Alexis Sánchez este fin de semana, donde anotó su primer gol con Manchester United. Y para todo esto, por supuesto, la participación estelar de nuestro profesor, director, técnico y líder de este programa, el señor Junior Mijo, para quien pide un aplauso. ¿Y la pelota? Buenas tardes, Nico. ¿Y la pelota feliz. No se la pasaron? No, no llegó ya la pelota. Bueno, acá la tenemos. Acá la tenemos el balón. Ahora sí. Contento, Nico, contento de la espera, cierto, de lo que es la primera fecha del torneo nacional. Una fecha pero intensa. Pensamos que el campeonato iba a partir de menos a más, de manera progresiva, pero tú me preguntaste la semana pasada cómo pensaba que iba a partir el campeonato, y la duda era, después de las pretemporadas que vimos, después de cómo se fue preparando cada equipo, sobre todo, cierto, de los cuerpos técnicos conformados en su mayoría por gente del otro lado de la cordillera, pensamos que y nos iba a costar un poquito adaptarnos, ¿cierto? Pero el tiempo que tuvieron de preparación fue el idóneo y vimos partidos, Nico, importantísimos como el de ayer. Fue casi una final, la U con la Universidad, con la Unión Española. Un partido táctico de principio a fin, estuvo de alguna manera marcado, ¿cierto?, por el buen juego que desempeñó el equipo de Palermo, que lo viene, ¿cierto?, un poco trayendo desde el torneo pasado, y pudimos ver esas dos líneas de cuatro compactas que habitualmente nosotros nos dejamos llevar, ¿cierto?, por lo que es el torneo internacional, sí, en donde se juega con tres delanteros arriba, pero estas pequeñas pildoritas tácticas nos sirven a nosotros para darnos cuenta que a veces las cosas pragmáticas, un poco más simples, también sirven para desarrollar un buen juego. Bueno, es el caso de Colo-Colo, que prescindió de sus cuatro refuerzos, no jugó ninguno, claro. Solo Brian Cortés estaba en la suplencia, el resto todavía no está en condiciones. Sería este miércoles cuando jueguen con Universidad Técnica de dónde, de Cajamarca. ¿Y ese equipo de dónde? ¿De Cajamarca? Miguelito. De Perú. Lo único que me importa, sí, es ver a un jugador que se llama Gualindo. Ah, que de verdad se llama Gualindo. Revísenlo para que lo puedan chequear. ¿Ah? Debe ser bonito. Bueno, vamos a comenzar entonces con el repaso de Colo-Colo, el repaso táctico al que nos tiene acostumbrados John Armijo, con una jugada bien interesante, que es la del primer gol de Colo-Colo, que se produce gracias a una rápida salida del el elenco albo. Ustedes ven en el reloj, hay 40 minutos recién cumplidos, hay un lateral para Antofagasta, va a salir con la pelota, la intercepta Saldivia. Toca Villanueva, rapidito para Orellana, y bueno, después lo que usted vio el fin de semana. Centro y paredes de cara al gol. Eso es lo que usted ve, obviamente, en la toma. Pero claro, hay un análisis que pertenece al profesor John Armijo. Cuando Antofagasta hace el saque lateral, generalmente uno lo realiza teniendo la cantidad de gente importante en el ataque, pero también un poco tenemos que estar preparados para la pérdida. Y vemos un poco que está descompensado el equipo de Antofagasta. Esto, cierto, como una foto. Pero tenemos que decir también que Antofagasta durante, sobre todo el primer tiempo, estuvo ordenado. O sea, más allá de los errores que cometió en este gol, fue un equipo que se paró bien, con dos líneas de cuatro también, pero de alguna manera se notó, sí, que habían elementos nuevos, trabajados con su entrenador hace muy poco tiempo, y que fueron dejando algunos espacios, ya sea para protegerse después del saque lateral, que está mal desarrollado, pero también, cierto, los espacios que fue generando desde la recuperación aquí del central de Colo-Colo. Dejamos correr la jugada,
¿cierto? El central la recibe ahí Villanueva, el pase en una conducción, inmediatamente el jugador, ¿cierto? Pierde espalda el jugador de Antofagasta, el volante, ¿cierto? Por izquierda, y en este caso, el jugador que recibe hacia adelante logra marcar la diagonal perdiendo completamente la espalda. Y vemos aquí a Barrios en el descenso o... Si quiere, márquelo ahí mismo en la pantalla, porque ahí claro. Se ve, mire, ahí se ve Barrios. Claro, no tiene ninguna marca. Y esto es lo que de alguna manera digo, ¿cierto? Un poco estar bien perfilado, estar bien parado. Y aquí cuando pierde Barrios, se produce siempre en superior numérica el equipo de Antofagasta. Hay 4 jugadores contra 2 de Colo-Colo, pero mal parado. Porque acá, cuando sale el central y pierde, tiene que salir el central por derecha. Y al salir el central por derecha, Barrios no alcanza a llegar, ¿cierto? Con la zona defensiva a tomar la marca dentro del área, el control estricto de lo que fue aquí el gol de Paredes. O sea, eso es como volver, pero vuelvo corriendo, pero no me fijo para dónde va la pelota, cuál es el flow, dónde vuelve está. Corriendo, como tú dices, pero mirando el balón, claro. No mirando la posición del jugador. Entonces, la marca tiene que tomar zonalmente al jugador, tiene que colocarse entre el balón y el jugador, pero sobre todo tiene que interceptar el posible pase que en este caso el delantero va a recibir dentro del área. Y lo que no podemos olvidar como principio defensivo máximo es el control estricto dentro del área. O sea, no hay otro principio que no sea más importante ese en ese momento del juego. Ahí está la jugada de nuevo en repetición desde la otra cámara. Y aquí se puede ver más claramente cómo Barrios es efectivamente el jugador que se había quedado para claro. para esta posibilidad. Para el equilibrio. Claro, para el equilibrio, pero sí. Al final termina sin dar el resultado que me imagino esperaba el técnico Gerardo Ameli de el elenco de Antofagasta. Claro. Bueno, vemos la jugada claramente. El centro además es muy bueno, ¿eh? Porque es una pelota que le llega de frente sí. a Paredes. Sí, Nico, pero cuando pierde el en este caso el volante, inmediatamente tiene que los centrales interceptar el posible balón que va a pasar. Claro. O sea, ¿dónde va a caer ese balón? ¿Y dónde va a ir? O sea, estamos preparados para el error, pero no estamos preparados para el acierto. Hablemos también de Orellana, que conduce en 2 oportunidades el balón largo, pero con una muy buena dirección que le permite a él liberarse de las marcas de alguna manera. Claro. Primero es cuando recibe de Villanueva, y ahí hay un toque, y luego aquí, mira, gira hacia afuera. Claro. Y lo deja totalmente fuera de foco y además... Y ahí se produce la confusión de las marcas dentro del área del equipo de Antofagasta. Ahí está, entonces, muy buen gol de Colo-Colo. Un muy buen gol de Colo-Colo, como también lo fue el segundo, cuando ya estaban 1-1, había empatado Flavio Ciampichetti de penal. Y ahí va Jaime Valdés con la pelota en el sector izquierdo de la pantalla. Usted puede ver en la zona de abajo, ahí a Esteban Paredes corriendo. ¿Ah? Y Esteban Paredes se enfrenta a 2 marcas en este caso. ¿Ah? Se enfrenta al Chapa Rojas y a Sandoval, claro. Por ese sector, en el segundo palo se puede apreciar aquí a Tomás Astaburuaga. Y gana Paredes, ¿ah? Claro. Y gana Paredes. En 2 oportunidades también está el temor de la gente de Antofagasta. No la llamamos a hacer penal. Claro. Nos queda poquito, digamos. Ahí la mala opción del un poco de Rojas de quedar ese rebote, ¿cierto? Y ahí viene cercano Valdivia también. Lo bueno de Valdivia que llega cercano a Paredes. Pero vamos desde atrás, Nico, para que veamos la salida rápida de Orión. ¿Por qué recibe Valdés por fuera? Si es un jugador que generalmente está inserto dentro de la zona de los volantes por el medio, y acá podemos ver que tiene que lateralizar su juego, porque Antofagasta al tener 2 zonas de 4 tenía mayoritariamente la cantidad importante de jugadores por el centro. Entonces en este momento Valdés tiene que recibir por fuera para arrastrar marca, y acá podemos ver que no lo siguen en esa lateralidad. Entonces sale rápido con el balón Orión e inmediatamente toca largo, y vimos un segundo gol de Colo-Colo de manera directa, ya, y no en un juego tan construido, teniendo ciertos los jugadores para poder hacerlo. Y lo bueno de Paredes es que acumula mucha gente por el centro y el acompañamiento en este caso de Valdivia para el error defensivo que tiene Roja y nuevamente este pase o esta habilitación para que Paredes te mate dentro del área. Es curioso porque hay uno que está metidito, Valdivia, que apenas ve una pequeñísima ventaja, habilita Paredes. Y hay otro que pierde la concentración, pierde la pelota, ahí el chaparroja claro. En el área. Ahí era el chimpazo para afuera nomás. Claro, pero sobre todo mira, cuando... Aquí en la toma aérea... Ahí vemos la salida, mira. Se puede ver, claro, el saque que es de Orión, ahí, mira. El y Paredes. Es de Orión y llega a Jaime Valdés. Claro. Y que era el único lugar por donde podía circular Colo-Colo en ese momento. Claro, de manera rápida, directa. Así fue. Lo bueno, mira cómo acumula. Cómo acumula gente de Antofagasta. Bueno, el tanque. Pues, por eso y ahí se ve lejos. Se ve lejos Valdivia
pero podemos ver que él llega un poco intuyendo la pérdida del Chaparroja en ese caso. Ahí está, buena acción entonces la del segundo gol de Colo Colo, que le permitió, quiero decir, al campeón entonces conseguir sus tres primeros puntos en este campeonato. Tenemos algunas gráficas, ahí la distribución en la cancha, como vemos es bastante cargado por las bandas, sobre todo en el sector derecho de Antofagasta y el izquierdo de Colo Colo, que ya vamos a ver. Ahí está Paredes en acción. Claro, mira la efectividad, de cuatro tiros, dos son gol. Pero además un Antofagasta, y ojo ahí, que dejó tres veces en posición de remate a Paredes en el área, claro. Eso es dispararse a los pies. Indudable, pero Paredes con esas opciones dentro del área es difícil que Colo Colo no gane de esa manera. Y ahí está la participación de Paredes a nivel de pases. Claro. Ahí mira, en el círculo central, y esta me gustaría destacarla, esa posición de 9 retrasado que tú me comentaste. Claro, lo que pasa es que el 9 en esta función específicamente se ocupa mucho para atraer jugadores, aguantar de espalda y descargar a los volantes que vienen de frente. Entonces así se puede producir un poco la amplitud del juego, sobre todo en el ataque por las bandas, y por eso que vimos que Colo Colo en el ataque no tuvo tanto tránsito por el centro, sino que juntaba gente por el medio, pero para transitar y atacar por las bandas. Y ahí está un poco los repliegues de los descensos de Paredes para devolver con los jugadores hacia atrás. Y aquí hay un detalle que es bien simpático. Fíjate que estas son las instancias defensivas de Colo Colo en el primer tiempo, claro. Bloqueos, despejes, recuperaciones, y uno puede ver que está más pegadito hacia su portería, que está en el sector derecho de su pantalla donde estaba Agustín Orión. Bueno, después del partido Guede dice, el primer tiempo nos replegamos un poquito más para aguantar mejor, en términos del calor, el físico, la segunda fracción. Justamente. Y ahí se ve como, mira, este es el primer tiempo. Ahí está en zona 1, claro. Hay muy pocas recuperaciones. Ahí está un poco la del gol, pero aquí hay muy pocas recuperaciones en relación a la zona 2A, o perdón, 2B o 3, en donde nosotros hacemos el pressing más alto, pero sí en el segundo tiempo se puede ver que por el sector izquierdo, sobre todo, hay una cantidad importante de jugadores. Y en este caso, el número 22, Nico. Es Nico Orellana. Nico Orellana, Valdivia por delante, mira, Valdivia recuperando, y ahí un poco es el análisis o lo sistémico de poder ver estos análisis específicos que ayudan mucho un poco a resolver por dónde pasó el triunfo de en este caso del Popular. Lo curioso en este caso de Colo-Colo, y es lo que uno se quiere proyectar ahora, viene Copa Libertadores, uno dice, con este modelo huele más a un modelo de Colo-Colo visitante, quizás por ejemplo cuando juegue, tengo que jugar en La Paz, cuando tengo que jugar contra Atlético Nacional, seguramente va a optar por un esquema más o menos similar. Probablemente con otros hombres, probablemente uh-huh. puede ingresar Carmona, probablemente estará desde el inicio, no Villanueva, va a estar Valdivia. Pinares, no lo dejemos de nombrar, pero es más o menos esta la lógica sí. de lo que persigue Pablo Guede. Sí. Te recordamos que estamos en compañía bueno. de John Armijo en la pizarra de Red Gol, por supuesto acá en Red Gol, en nuestro fanpage en Facebook. Y todo por gentileza de Nissan, porque Nissan Innovation Direct Sites, el orgulloso patrocinador de la Liga de Campeones. No hubo solo Colo Colo este fin de semana, también estuvo el debut de Universidad de Chile, y lo comentábamos antes con John, que hay unas declaraciones de Mauricio Pinilla después del partido, donde dice que hay que sacar el hombre que tenemos dentro, hay que mostrar por qué llevamos el escudo de la U. Y uno dice, es la primera fecha, ¿no? Estará un poquito pasado de revoluciones el Pinigol. Pero aparentemente, estuvimos en el estadio, el partido de la U pasó un poquito por eso, por una sobre revolución claro. de esta Universidad de Chile. Lo podemos ver en esta jugada, que es la primera que marcamos. Es la del gol de Unión Española muy tempranero. Johnny Herrera captura muy bien un centro arriba. Tiene la ventaja para salir con el balón con la mano. Pero el toque este con la mano se le va muy largo a Lorenzetti. Recupera Unión Española, lo hace Pizorno, se le pasa la pelota a Pablo Aránguiz, y ahí aparece Gary Tello. Gómez, el centro, le queda a Misael Dávila y el gol de Unión Española. O sea, es una jugada que la U tenía el control, lo pierde y termina sacándola de dentro de su propio arco. Este equipo de Universidad de Chile, año 2018, tiene, Nico, un poco la cantidad importante o el volumen desarrollado de sus jugadores de la mitad hacia arriba, ¿no? Pudimos ver en algunas gráficas que separaba muy bien de la mitad hacia arriba, pero tenía muy poca gente
sobre todo en la transición de ataque a defensa, dejando a dos defensores y uno de los volantes, o Reyes o Pizarro, en situaciones defensivas. Por lo tanto, yo siento que en este afán de querer ir a buscar el partido se desordena un poco en el desarrollo táctico, dejando muy poca gente atrás y dejando un desequilibrio. Y viendo también el rival al cual está enfrentando, que es un equipo de Unión Española, en donde tiene es un equipo muy compacto, con dos zonas de cuatro. Por lo tanto, Unión Española tampoco lo fue a presionar arriba. ¿Dónde le quitó el balón a la U? En la zona del medio campo. Y desde ahí, a través de Garitello, a través de la parte defensiva de Ampuero, que estuvo muy ordenado como, ¿cierto?, como pivot, con Arangui, tuvo mucha resolución en facetas ofensivas, con el paso, ¿cierto?, de Juan Pablo Gómez por el sector derecho y la finalización rápida. Pudimos ver una U como acá, imprecisa en la salida, y en el cual aprovechó muy bien Unión Española esta recuperación a través de Galdames, a través de Garitello, para finalizar bien la jugada y confundir sobre todo la mala organización defensiva de la Universidad de Chile. Bueno, en este caso podemos ver que sobre todo por el sector izquierdo, claro, cruza como, entra como Pedro por su casa, se puede ver ahí a Juan Pablo Gómez. Monzón se da cuenta muy tarde de que debía cubrir esa banda, tiene que salir el central y luego viene el centro, el rechazo, y Misael, mira, le pudo haber caído a cuatro jugadores de Unión. Mira, vamos atrás, Nico, y veamos la posición de Monzón en relación al balón. Y podemos ver que la cobertura que le hace a su compañero es hacia adelante. O sea, Monzón en esta jugada estaba más preocupado. Vamos más atrás, cuando está la pasada. Monzón está más claro. La toma del lado es aún más clara. Perfecto. Monzón en esta situación está más preocupado porque ahí viene desde atrás. Está más preocupado un poco de la salida del equipo y desde la recuperación que de defender bien. Porque si vamos avanzando en la jugada, dale, Nico. Vamos avanzando en la jugada. Queda sobrepasado, ¿cierto?, a la pasada de Juan Pablo Gómez. Pero también no aparece el extremo, si es un lateral el que pasa en ataque. Por lo tanto, vuelvo a decir, los duelos, la organización defensiva, en este caso, estaba mal desarrollada por el equipo de la Universidad de Chile, dejando un espacio. Pero mira cómo deja el espacio cuando pierde Monzón la espalda y un poco el cambio de juego. O sea, ¿por dónde va a terminar la jugada? No por la banda, sino que por el centro del arco, y ahí tampoco alcanza a llegar otro volante sobre la marca de Misael David. Mira, ahí está, en el sector izquierdo de tu pantalla, justo sobre la línea, ahí está, Soteldo, claro, y Lorenzetti. Uno de los dos debió haber hecho esa pelota. Claro. ¿Ah? Porque estaba Pizarro. Pero mira, Juan Pablo Reyes dice, esta es la mía, y se va nomás. Claro, justamente. Y bueno, tenemos otra jugada también. Mira, y sigue la jugada acá, Nico, y en el rebote que da, ¿cierto?, en la parte defensiva de la Universidad de Chile, ahí uno de los volantes debería estar, porque aquí está Pizarro, sin. ¿Está bien Pizarro? Sí. Y Reyes. Y Lorenzetti debería estar cerca de la marca. Mira dónde está Pizarro acá. No, está afuera. Está afuera completamente. Y ahí por lo menos debería estar cambiado, sobre todo por el perfil. Dijo que le había dado calor a Pizarro, que no se podía ni correr, pero un minuto cinco. Sí. Ahí está. Sí. Vamos, Nico. Ya, esta es una jugada que muestra nuevamente el desorden de la Universidad de Chile. Yo te lo marqué. Universidad de Chile por momentos generaba un abanico casi de lado a lado, donde estaba Monzón por la izquierda, Lorenzetti, el niño Soteldo, el niño Araos, por la derecha Matías Rodríguez, y en el centro centralizado muy bien ahí Mauricio Pinilla. Pero ¿cuál es el problema? Que nunca se suben dos laterales al mismo tiempo. Eso no se hace. O sea, puede pasar. Claro. Pueden pasar los dos laterales, en este caso Monzón, cierto, y Rodríguez. Pero tiene que quedar un volante mixto en una zona más defensiva para que queden dos centrales y dos volantes, en este caso Reyes con un acompañante y con no tantas características ofensivas como en el caso de Pizarro con Lorenzetti, que es poco lo que le pueden ayudar a Reyes después de la recuperación de este balón. Claro, no, en el caso de Pizarro y Lorenzetti no son especialmente explosivos como para decir voy de vuelta y la... Justamente, y Cooper es más recuperador, ¿no? Tiene más ida y vuelta al menos. Y bueno, yo lo vi en el estadio, tiene zancada larga, ¿eh? Porque claro, le dieron mucho autógrafo. Lo que pasa es que el problema de la U no está en el ataque, sino que está en su organización defensiva. Y si va a entrar Cooper a ser un actor ofensivo y no tanto defensivo, la U va a seguir teniendo estos problemas, sobre todo de su transición de ataque a la defensa. En esta jugada en particular ataca Araos. Bueno, siendo justos con Matías Rodríguez, él hicieron el penal. O sea, todo este tema de también desborde de los laterales también le dio beneficio a la U en el penal que le comete Lucho Pavés. Bueno, aquí la pierde en posición ofensiva Monzón y obliga a que Araos le haga una falta en la salida a Misael Dávila. Claro. O sea, pierde en el fondo la pelota
Universidad de Chile. Y acá hay otra jugada donde recupera rápidamente el elenco de Unión Española y mira las garantías que da Universidad de Chile. Bueno, por el sector derecho de la pantalla ustedes ven nuevamente a Matías Rodríguez. 2-1. Y por el sector izquierdo de la pantalla, la parte baja de la pantalla, ve a Monzón también volviendo a destiempo. Digamos. Esta fue la zona Unión Española que tuvo la mayor cantidad de gente y en la recuperación le hizo mucho daño. Vimos la jugada anterior a Monzón terminando la jugada desde afuera hacia adentro como un volante, pero también vimos la misma jugada a Pinilla jugando como un extremo. Entonces la cantidad de jugadores en puestos distintos es preocupante. Entonces bueno, es un jugador de estos ingeniosos, Garitello hace una media vuelta, deja dos marcas en el paso y aparece absolutamente Aránguiz solo. Creo que se equivoca ahí en la decisión porque no fue último... ni... No fue un centro demasiado preciso y tampoco fue un disparo al arco, pero así llegaba el elenco de Unión Española, un tema que no pudo resolver hasta la segunda fracción. ¿Ah? Vemos aquí una jugada de Garitello en el sector bajo de la pantalla, el centro, el rechazo, y ahí se va nuevamente Unión Española, vuelve Garitello y ahora el que pasa detrás de la marca de Arancibia es Lucho Pávez con una libertad. Por lo menos ahí lo siguió Arancibia. Claro, testimonialmente. La función, claro. Y quiero que lo marquemos allá en el sector de arriba de la pantalla. Schultz. Tú lo tienes, ¿sabes? Schultz, claro. Franz Schultz. Con Tobías. Ahí viene bien, hasta ahí viene bien. La jugada no termina por fuera, sino que va a terminar por dentro. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Pero mira el movimiento que hace Schultz, porque ahí hace un movimiento de cobertura en relación, ¿cierto?, a la segunda pelota. Pero este movimiento de cobertura fuera del área. Dentro del área tiene que ser con las marcas tomadas. Estricto, control estricto. Perro de presa. Justamente, cercano, no marcación zonal, sino que tiene que ser marcación al hombre. Y ahí vemos cierto. Y con total libertad. Justamente. Entonces, el delantero de Unión marca el gol del triunfo y Schultz se mira ahí con Herrera, eso que. Uno dice, cuando un equipo que va a representar a Chile en Copa Libertadores tiene estos errores, porque estamos mostrando, además, que no son solo los goles, son una serie de jugadas. Uno dice, se deben estar sobando las manos en Racing ahí, porque en verdad... Pasa, Nico, que generalmente no estábamos habituados a que fuéramos tan precisos en el desarrollo ofensivo de la jugada, pero cada vez nuestro fútbol se está haciendo más preciso y cada vez se están viendo más errores defensivos, porque antiguamente ese pase no era preciso y podía estar en forma intermedia, pero ahora está cayendo donde tiene que venir, o sea, nos estamos un poco acercando a lo que queremos, pero las marcas en sí, el desarrollo defensivo... Yo siento que está carente el desarrollo ofensivo, se ha hecho se ha actualizado muy bien y ha llegado de manera clara, pero el desarrollo defensivo le está faltando algo más. ¿Ah? Y eso está quedando un poco expuesto en relación a los goles que se están convirtiendo en nuestro torneo. Bueno, le preguntaron a Ángel Guillermo Hoyos si iba a querer otro defensor y dijo que todavía no cierro la cuestión, pero ya había dicho Ronald Fuentes que no están en búsqueda de otro defensor. Y yo creo que de alguna manera lo que hace Hoyo es sostener a su equipo. Claro. Y también entender que la culpa, al menos en este partido, no es de Gonzalo Jara ni de Vilche exclusivamente. No. Pero si dos jugadores, Nico, no pueden marcar el desarrollo defensivo de un equipo, la organización defensiva. Acá hay un problema de lateralización del juego en relación a la amplitud. Los jugadores tienen que estar más cercanos a sus marcas. Cuando pasa un lateral no se puede ir. Porque generalmente cuando los equipos hacen pasar a los dos laterales, tienen que organizar de mejor manera el desarrollo interno. ¿Ah? Si bien lo hace, acuérdate, cuando vimos al City que pasaba a los dos laterales, lo centralizaba y desde la posición del centro, más los dos jugadores como central, eran los primeros que partían de manera externa, porque te quería tener dos volantes que llegaran. Acá un poco ellos quieren hacer lo mismo, pero en el desarrollo ofensivo, pero sin preocuparse de... cuando están atacando sobre las marcas que tienen que tener. O sea, hay que preocuparse del ataque, sí, pero al mismo tiempo tiene que preocuparse de la marcación que tienen que tener los internos para tomar las marcas de los equipos que están enfrentando. Justificada la molestia entonces de Johnny Herrera, porque claro, la U no anduvo bien el día de ayer en el Estadio Nacional. Mira, esta gráfica está bastante clara. Está clarita ahí. Pases perdidos. ¿Ah? Cuéntelo, John. No, hay un montón de errores. Creo que contamos más de 90 pases errados, sí. Y podemos decir que en todo el campo de juego. Ahí 90 ya, pases malos, o centros malos, o centros malos a balón parado. O sea, entrega al rival básicamente. Esa es la imprecisión. Pero vamos a ir viendo, ojalá que podamos tener esta gráfica, Nico, un poco en la mitad y en la finalización del torneo, para que podamos comparar un poco cómo va disminuyendo, cómo se va modificando esto. Si lo importante es la comparación más que...
por dónde lo estamos viendo. Acá son desarrollos malos en función ofensiva, y acá vemos, cierto, por dónde recuperó Unión Española, en donde, cierto, a través del pressing que hacía en la zona intermedia, fue perdiendo mucho balón el equipo de la Universidad de Chile en la construcción, y eso también se debe al cerrojo que hizo la organización que hizo Unión Española en la zona compacta de sus volantes. Importante ahí de Ampuero como contención. Interesante, interesante. En esa condición. Bueno, estamos en compañía de Nissan, el orgulloso patrocinador de la Liga de Campeones de Europa, Nissan Innovation That Excites. Y antes de partir a la segunda mitad, a la última partecita con el fútbol internacional, pero antes de pasar a eso, oiga, tenemos muchos mensajes, se nota que están de vacaciones, muchachos. Está bien, vamos a ver si hay preguntas hoy día. No, mire, dice, dirigentes de la U, cambien a Hoyos, dice Osvaldo Sánchez. Hoyos no sirve. La U está jugando sin ideas, no hay técnico, no existe. No, si tiene ideas, el problema es que no está funcionando. Claro. Pero es clara la propuesta de Ángel Guillermo Hoyos, sí. Otra cosa es que le funcione. Que no funciona. Lo que le pasaba a Mario Sala en su minuto en la Católica. Falta un cambio de técnico, insisten en caso de Universidad de Chile. Le falta un DT. Estoy súper de acuerdo. Al Romántico le falta equilibrio. ¿Quién es el Román? ¿Douglas? La U. Romántico viajero, bonito. Y dice que son patéticos hablando de la gran U. Pierden un partido y ya son todo malo. ¿Eh? Gente se enoja. Mire, un saludo aquí, qué lindo. Fundición Paipote de Copiapó. Tercera región. Saluda a los más grandes, a la pizarra de Red Gol y a Colo Colo. Claro. Faltó a Cobreloa ahí también entre los más grandes. Que ganó 1-0 a Cobresal, el clásico del Cobre. Importante señalarlo. A diferencia de otros equipos. Cuando el Colo pierde, la galería está vacía, dice Ariel Alexis Patiño. La gente se enoja. Por primera fecha no se puede decir nada. Los del Colo lo saben muy bien o no se acuerdan cuando la U salió campeón. ¿Eh? Tiene sentido. Claro que el problema es que después, en la última fecha, está ahí. Todos los puntos porque no, ya no puedes retomar. Es lo que molesta. ¿Sabes qué? Me parece que este torneo corto, o sea, perdón, largo, va a ser también indicativo de eso. ¿Ah? Porque los equipos no pueden perder el control. Vamos a ver, por ejemplo, seguramente alguna racha de Colo-Colo, de 3-4 partidos sin ganar, y no es que se te caiga la estantería, no. Hay 26 fechas más para hacerlo. Claro. ¿Ah? Si es más lejos, Cobreloa al año 92, perdió los primeros 4 partidos y después no perdió más. 27 fechas invicto. Así. Y campeón. Los amigos se enojan, Nico, pero nosotros un poco analizamos y tratamos de corregir lo que actualmente está pasando con su plantel, y no quiere decir que el día de mañana va a seguir jugando igual. Y además nos fijamos en Universidad de Chile y en Colo-Colo, por supuesto, por la Copa Libertadores, que se viene ahora lueguito, y que va a tener obviamente actividad de alta exigencia para los dos equipos más populares del país. ¿Te parece que ahora sí vayamos a dar la vuelta por el mundo? Vamos especialmente con Alexis Sánchez. Oiga, qué maravilla. Yo francamente lo encuentro un tremendo logro para un futbolista chileno estar en un equipo como el Manchester United. Porque está entre los 5 equipos más grandes del mundo. Y además es trascendente. Y lo podemos ver ahora en la revisión de estas imágenes, John. Pero también entendemos, Nico, que mira, vamos viendo las imágenes. Ahí desde afuera, cierto, Alexis posicionado como extremo, se centraliza y empieza, cierto, a construir y ayudar mucho al desarrollo ofensivo. Porque quedó Lingard como un volante ofensivo en la primera parte, y Alexis ocupando esa zona, ¿cierto? Fue bien desdoblado ahora con el paso del lateral de Chou por fuera, y como no había pasado en los partidos anteriores, vimos un Alexis partiendo desde la zona izquierda y centralizando el juego y apoyando mucho la elaboración en forma libre, en todo el ataque del United, por dentro junto con Lukaku, por fuera, ¿cierto?, junto con Mata, porque Mata también hace esa movilidad, no tan libre como Alexis, pero sí marca bien, muy bien las diagonales Mata cuando trabaja de derecha al centro, por decirlo de alguna manera. A mí hay algo que no me cierra de este Manchester United, y aquí voy a pedir la asesoría del experto Manchester. Perfecto. United, Felipe Caponi. Felipe, ¿quién es el que arma el juego del Manchester United antes de Alexis? Porque uno ve que Alexis agarró toda la pelota, no la suelta. Antes de Alexis era Pogba. Era Pogba. El arquitecto del equipo. Claro. Bueno, y vemos que entra en segundo tiempo Pogba, y cuando mejor se ve el Manchester United es cuando empieza a asociar Pogba junto con Alexis, porque Alexis siempre estuvo parado por delante de él, pero Pogba lo desdoblaba, ya sea por dentro o por fuera, porque aquí lo aprovecha muy bien Lingard pasando por fuera, o su lateral,
Pero cuando entra Pogba, yo siento que en un principio no se entendían muy bien y hoy día ya de alguna manera hay una cierta interacción entre ambos. Se está produciendo algo así como una pequeña amistad y se está desarrollando. El United le está sacando mucho mejor provecho que los partidos anteriores, por lo menos a Alexis. Mira ese desdoble que hace, mira cómo Lukaku ahí pierde el balón, pero de alguna manera, ¿cierto?, se va utilizando ese espacio. Mourinho es de concentrar gente por un sector y finalizar por el sector contrario, pero ahora Alexis le da trabajo por el centro de la banda, que no lo utilizaba anteriormente. Antes todo era centro y gol de Lukaku. Ahora de alguna manera también está asociando de manera interna, una herramienta importante para Mourinho lo que está haciendo Alexis, y debe ser llamativo para un entrenador como él, que le gusta un poco estar en la vanguardia y tener ese tipo de fútbol. Mira Alexis en funciones defensivas, aprovechando la salida y limpiando el primer pase. Vieron, y ahí las asociaciones junto con Matic ahí va ayudando mucho, y siento que el United es un equipo en el cual todos son muy buenos para esta posición de balón. Mira ahí la movilidad que tiene Lingard pasando línea, ¿cierto? Ahí lo que hablábamos anteriormente, el paso del lateral y la finalización de Alexis. Esa era muy buena, pero está patentada. Generalmente en todos los equipos marca ese carrerón transversal desde izquierda a derecha y finaliza de manera cruzada. Así es. Buen partido entonces de Alexis, que además anotó bien, Nico, su primer gol con la camiseta de los Diablos Rojos. Lo vamos a ver enseguida. Es un lanzamiento penal en el que, mira, ahí está. Y esa es otra cosa que te quería señalar. Físicamente se ve muy entero Alexis. Sí. Está porque le dan y no poco, claro. Y de todas maneras le dan y no consejo, dice. Sí, pero claro, pero además, oye, tiene 29 años, claro. O sea, uno por la imagen, quizás por la apariencia también de Alexis, uno dice, no, si el cabro chico tocopilla, no, claro. Tiene 29 años. No, pero físicamente Alexis, Nico, tú también lo conoces, un monstruo, se preocupa, todo el trabajo invisible, la preparación, la recuperación, la realiza desde hace mucho tiempo. Y un jugador, cierto, que Independiente, que se está lesionando muy poco, no ha tenido muchos problemas musculares hace mucho tiempo. Sí, la dieta del pescado esa que hacen en Barcelona, dicen que... De carne blanca. No, esa dieta no. Pero también hay otras que hacen esa... Sí. Después vamos a hacer mostrar las dietas que hacen los... Oiga, vamos al meollo del asunto. Aquí está el penal que le cometen a Alexis Sánchez cuando ingresa a la zona roja de este equipo Huddersfield, un equipo duro, sí. No duro, pesado, complicado, pesado. Está peleando el último puesto. Penales claro, porque llega primero la pelota y el otro deja la bata estirada, pues eso no se hace. Recibió y le quitó el penal ahí a Pogba. No, se lo dio Pogba, después comentaron el tema y Pogba el que le cede el penal a Alexis, lo que habla también de lo que tú decías, esta amistad. Claro, esta interacción, cierto, que tiene que pasar dentro de la cancha, porque yo había visto Pogba en los partidos anteriores más distante con Alexis, donde no se buscaban mucho, donde cada uno jugaba por su sector, pero ahora siento que Independiente del partido desde el complemento Pogba, siento que interactuó muy bien con la entrada, se complementó muy bien con Alexis, marcándole pelota, viniendo desde atrás, cierto, y un poco dejando esta función, como bien decía nuestro compañero ahí, esta función de enlace de Alexis Sánchez para poder, cierto, tener un volante mixto, en este caso como Pogba, viniendo también desde atrás. Vamos a ver entonces cómo resulta todo esto del Manchester United, porque uno dice, bueno, la Premier League está un poquito sentenciada, está a 13 puntos del Manchester City, el cuadro de los Diablos Rojos, pero el 21 de febrero se nos viene la Champions. Claro. Ah, se nos viene la Champions con todo, y por supuesto ahí va a estar Red Bull y también va a estar Nissan, el orgulloso patrocinador de la Liga de Campeones, Nissan Innovation Direct Sex. Y yo digo, en esa fecha, el 21 de febrero, vamos a, ojalá no haya lesiones, pero ahí vamos a ver dónde o cuál es el Manchester United que quiere Mourinho, porque claro, esa es la competencia grande. Sí. No, y va en evolución, Nico, nosotros vamos a ver también, sobre todo en los partidos que vengan, Alexis mucho más suelto, sabiendo cuándo tiene que habilitar a sus compañeros, más compenetrado, cierto, con ellos, vamos a ver la mejor versión. Estamos muy lejos todavía de poder ver, cierto, al mejor Alexis que puede estar en el United. ¿Tú qué te manejas más o menos los recursos que ha empleado en su carrera José Mourinho? Uno que lo ve desde la vereda del espectador, uno dice, oye, que me caía mal Mourinho, pero qué bien me está cayendo ahora. Y al revés, Pep Guardiola, oye, que me caía bien Guardiola, hoy día no me cae tan bien. ¿Qué pasa ahí?
No, porque Mourinho un entrenador, cierto, que generalmente se mantiene muy alejado de lo que es las redes, un poco para mostrar o sacar provecho de esta emocionalidad. Siempre vemos un entrenador que trabaja muy táctico dentro de lo que hace. La otra vez, cierto, explicamos con nuestro seleccionador, con Rueda, la metodología, y Mourinho, cierto, el más alto exponente de la periodización táctica. Entonces, hay dos corrientes, una la que mostraba Mourinho, cierto, a través de la periodización, y Guardiola, que es completamente lo opuesto, a través de otra metodología que se llama microciclo estructurado. Hasta para eso compiten. Entonces, ahora que claro, que está con Alexis, un poco vemos más a Mourinho, lo estamos viendo como él también. Es simpático, habla bien de Alexis, le pone Alexis, ropa. Claro. Pero a sus jugadores siempre los defendió, ojo, él no tuvo muchos problemas con sus dirigidos. El problema es que habitualmente ataca a los equipos, a los jugadores rivales del equipo y a los entrenadores, sobre todo a Guardiola. Es por eso que tenían esa rivalidad. Pero es un entrenador que vivía con la llegada de Alexis. Ahora sabemos por qué hinchó tanto y buscó tanto también ingresar a Alexis en su esquema, ¿ah? Porque vemos las herramientas que le ha podido desarrollar a su equipo, que era un poquito más plano. Hoy día tiene una herramienta, un arma netamente eficaz en el sector ofensivo. Oiga, tenemos para ir cerrando esta edición de Red Gol, la revisión de la programación de la Liga de Campeones, que va a comenzar la próxima semana su fase de octavos de final. Fueron más vivarachos los europeos. Antes ponían todos los partidos el mismo martes y miércoles, claro. Y aquí se quemaban las pestañas, Jerita, una cosa terrible, ¿eh? Pero bueno, ahora nos hicieron caso, gracias a los amigos de la UEFA, y lo tiraron en 4 semanas. Aplazaron. ¿Eh? Lo malo fue que justo Real Madrid contra el PSG, 14 de febrero. ¿Eh? Entonces invitaron a Beckham al partido y dijo, no, ¿sabe qué? Mire, ahí está en pantalla, mire. Claro, no puede, no le dan permiso. ¿Ah? Pero así es la cosa, pues, si... Algunos tampoco aquí van a poder ver. No, de hecho yo ya tengo permiso, que me han pedido permiso para el 14 de febrero. Muy bien. Uno que tiene al médico, otro que se cambia a casa, puras mentiras, si al final uno sabe para dónde van. Claro, así es la cosa. Así que bueno, solidarizamos entonces con David Beckham. David Beckham se va a poder meter a Red Gol ese día y encontrar toda la información de Real Madrid contra el PSG. Ya lo decíamos, el 21 de febrero entonces el partido importante entre el equipo de Manchester United y el Sevilla, ¿eh? El Sevilla de España. Y hoy día se cierra la fecha del fútbol con el encuentro entre San Luis y Curicó, ¿eh? Partidazo en el Lucio Fariña, 20 horas en Quillota, para cerrar esta primera fecha y para cerrar este programa, esta edición. Entonces, el profesor John Armijo con la despedida. No, a todos contentos, cierto, nuestro primer programa viendo y analizando, cierto, lo que es este torneo 2018. Creemos que, como bien cuando empezamos el programa, dijimos que había sido muy sorprendente un poco. Ojalá que en las fechas que vengan sigamos viendo estos partidos tan tácticos, con tanto morbo, con tanta cierta intensidad, ojalá con más fútbol que intensidad, más allá de lo que pueden decir algunos jugadores, pero buscando siempre aprender y, como ustedes bien les digo, enseñarles y mostrarles todo por qué suceden, cierto, a veces los errores, por dónde pasan los aciertos, para poder, cierto, buscar este resultado final. Esperemos que le haya gustado, Nico. Oye, no me quiero despedir sin mostrar esto, ¿eh? Una mitad de David Fernández del... Yo que hubo un hincha del Arsenal que quemó la camiseta de Alexis. No. Bueno, hubo otro que fue más vivaracho y mire lo que hizo. Le puso Alexis Bobby a la camiseta. ¿Ya? Así no tuvo que comprar de nuevo la prenda de vestir. ¿Ah? Bueno. Oiga, un detallito, en Cobresal, cosas que pasan en el fútbol chileno. En Cobresal se arriesgan una sanción de una 20 UF, 25 UF, porque en vez de poner los nombres abajo del número, como dice claramente el reglamento, ponga los números abajo. No, ellos no. ¿Arriba? Arriba del número, ¿eh? Y ahí sale ver cantero y todo eso. No se puede, pues, muchachos. Claro. Hay que leer las bases antes de hacer la... Justamente. Puerto Montt también. Ponen el nombre arriba del... Vamos a revisar entonces las bases, Nico, para que... Bueno, también entonces, informemos acá. Al majadero Cevita le vamos a pedir entonces que se encargue de esa tarea, ¿eh? Justamente. Y cobrar esas 25 UFs que bien le hacen a nuestra Asociación Nacional de Fútbol. Claro que sí. A don Arturo. Un gusto y nos vemos la próxima semana. Chao. Que estén bien, ¿eh?